¿Qué tal, amigos de Tuzos TV? Con el gusto de saludarlos nuevamente. El equipo de los Tuzos entrenó esta mañana en las instalaciones de la Universidad del Fútbol, preparando el partido de mañana frente a la máquina celeste de la Cruz Azul, partido de la Copa MX correspondiente a la llave 3, partido de ida, duelo fundamental para los Tuzos si es que quieren aspirar a clasificar a la ronda de cuartos de final. Al respecto hablaron Omar Esparza, Heriberto Olvera, Sebastián Sosa y Hugo Isaac Rodríguez. Vamos a escuchar sus declaraciones. A pensar en mañana, ¿no?, en el partido contra Cruz Azul. Sabemos que es muy importante, ¿no?, tratar de conseguir la victoria por todo lo que representa también la Copa, ¿no? Y que, pues bueno, todavía tenemos posibilidades. Entonces, tenemos que ir a ganar y tratar de sumar 3 puntos. El equipo está con mucha hambre de triunfo, ¿no? Con muchas ganas de poder ganar. La verdad que el equipo ha jugado bien. Entonces, ahora este partido ya no lo podemos dejar pasar. No es una, como dice, una nueva oportunidad de cambiar el chip, ¿no?, de lo que nos pasó en la liga, y te digo, tratar de sumar acá contra Cruz Azul y, bueno, retomar lo que veníamos haciendo. Estamos en un momento complicado, pero estamos conscientes que solo nosotros podemos salir de esto. Estamos trabajando de la mejor manera, ¿no? Sabemos que a veces el ánimo no es el mismo, pero estamos convencidos que trabajando duro vamos a sacar adelante. Tenemos que ganar, ¿no? Siempre es motiva al equipo un resultado positivo, y creo que vamos a ir a buscarlo mañana contra Cruz Azul. Porque no hay tiempo a lamento, ya mañana tenemos la revancha y ojalá que podamos levantar y salir de esta situación que no nos gusta, ¿no? El ánimo no es el mejor, sí que estamos tratando de sacar la situación adelante. Hay varias derrotas ya consecutivas y bueno, y esperemos que mañana sea el día de poder levantar y empezar a hilvanar 3-4 victorias que bueno, que nos enfoquen nuevamente en el lugar donde Pachuca debe estar. Si queremos seguir avanzando en lo que es la Copa, van a ser clave estos 2 partidos con Cruz Azul, y ojalá que, ya te digo, podamos mañana empezar como en pie y bueno, y esperarnos en la revancha acá y sumar nuevamente para poder meternos nosotros en la siguiente ronda de la Copa. No, no es ninguna sorpresa, estamos mal, estamos intentando sacar esto, revertir el resultado, pero pues nada, tenemos que ser optimistas y ir con buena cara para el partido de mañana. Es una gran oportunidad para nosotros para enderezar el camino. Va a ser un partido difícil, pero esperemos sacar un buen resultado. Pues ganar este partido y el que sigue significaría poder pensar en calificar en la Copa, así es que es un partido muy importante para nosotros. El equipo de los Tuzos viajará a la Ciudad de México para enfrentar a Cruz Azul, que llega como líder del grupo 1 con 10 unidades. Por su parte, los Tuzos tienen 5 puntos, de ahí la importancia de conseguir la victoria. Y no te olvides de seguir toda la información de los Tuzos a través de las redes sociales: Club Pachuca Tuzos en Facebook, arroba Tuzos en Twitter y en Instagram. Reportando desde la Universidad del Fútbol, en la cámara, Gabriel Ramírez, Luis Rafael Álvarez.